Buenos días a todos. Comenzamos con la primera previa de 2019 contra el partido que nos reúne este domingo contra Morabank Andorra. Así que cuando queráis podéis empezar con vuestras preguntas. Bueno, Moncho, primero cómo está Nick, Maxim. Pues Nick se baja al 99% por un esguince de rodilla, que está evolucionando bien, pero no le va a poder permitir llegar al partido. Y Maxim en una pena, porque la verdad es que la semana pasada había sido su mejor semana en mucho tiempo, había estado toda la semana muy bien, como visteis empezó el partido, pero bueno, pues un golpe en el propio partido contra el Barça, pues le produjo de nuevo una inflamación, y la verdad que ha tenido una semana difícil. Bueno, va entrando lo que puede, pero bueno, no está en las mejores condiciones. Sí, el resto bien. ¿Para jugar, si lo decís? Bueno, sí, tiene alta médica y ha empezado a entrar con nosotros, sí. O sea que desde el punto de vista médico sí podría estar en el partido. El otro día Andorra, bueno, gana su partido en Zagreb, aguantando ya al final la cometida del CD Vita, con Malvici destacando. ¿Cómo valoras a Andorra de esta temporada? Después de los últimos cambios que ha tenido, sobre todo en el juego interior, bueno, Jordan lo que viene a jugar, pero que viene a sí, bueno, pues un equipo de Eurocup, ¿no? Con lo que ello implica, es decir, cuando tienes dos competiciones tienes que tener una plantilla larga y potente, yo creo que la tienen, ¿no? Con muchos jugadores de calidad en todos los puestos, has hablado de Alvisi, pero bueno, el perímetro también es fantástico, aunque ahora tengan la baja de Jelinek, que está en un momento muy bueno. La llegada de Jordan yo creo que les dará otra dimensión al juego, que quizás no tenían, ¿no? El juego de poste bajo, dos cuatros también con mucha calidad como Surna y como Apso, y luego pues la energía de Diagne, que es uno de sus jugadores más destacados desde el punto de vista estadístico, y la experiencia de Stevic, que además contra nosotros siempre juega fantásticamente bien. Yo creo que es un equipo largo, con mucha gente, con mucha polivalencia, con mucha capacidad para anotar. Es uno de los equipos, bueno, es el equipo que juega más rápido de toda la liga en número de posesiones, yo creo que por esa capacidad de los jugadores exteriores y porque son muy buenos en el rebote. Son el equipo que provoca más pérdidas y que tiene más recuperaciones también de toda la liga, con lo que ello les permite correr muchísimo, ¿no? Eso será uno de los aspectos básicos que tendremos que controlar. Y desde el punto de vista táctico yo los definiría, bueno, pues como su entrenador, ¿no? Un equipo muy inteligente, sabe atacar perfectamente las defensas del rival. El partido de Chedevita es un claro ejemplo, donde bueno, podrían fallar o anotar, pero realmente tenían muy clara la idea de juego y la llevaron a cabo y les valió para ganar el partido. Un equipo, creo que es un equipo que está muy bien y está muy bien entrenado. Bueno, sí, es un equipo agresivo uno contra uno, como le gusta a Ivón sus equipos, trabajo a líneas de pase, un equipo tácticamente que se adapta muy bien al ataque rival, es un equipo en ese aspecto, yo creo que todos son muy, muy esforzados, ¿no? con un gran derroche físico. Claro, pero al margen del ritmo tendrá que ver con dos aspectos que ya te he comentado, que siempre son básicos en este partido más, ¿no? Uno, las pérdidas, como bien has dicho, que no les permita esas acciones tan rápidas, y el rebote. Y el rebote porque en el rebote ofensivo es un equipo top. No son los jugadores interiores, también algunos de los exteriores. Y eso le da un mayor número de posesiones todavía, ¿no? Entonces, controlar el número de pérdidas para hacer bien nuestra transición defensiva y no darle segundas opciones cuando fallen, yo creo que son aspectos básicos para minimizar esto que tú me preguntabas. Sí, íbamos mellorando, pero ainda así hay moitas que son casi regalos de Nadal, ¿no? Y sobre esas, o que serían o tenis o os errores non forzados, temos que ter un pouco máis de control. Embargo, eso también provoca que atrás tengan no problemas, que se caigan mucho, ¿no?
Bueno, é que cando vas ao número alto de posesións tamén vai ao rival ao número alto de posesións, non? E isto é así, pero hai que ver os valores porcentualmente, non de forma absoluta, non? E cando falamos de que son un dos equipos que mellor rebote en ataque, falamos de porcentaxes de rebotes disponibles, non? Eles son dos que máis capturan. E cando falamos de números de posesión, sí que falamos de valores absolutos, e iso fai que o rival tamén teña máis. Non o sei, habería que preguntarse a Ivón, penso que un xogador diferente o que tiñan, pero bueno, é un recén chegado, o peligro virá non só de Jordan, sino de todo o resto do equipo.